Lo escribí a la niña que hasta los 20 años estuvo enredada en pruebas médicas y con la cabeza llena de cables. Desde los 20 años escribo poesía, poemas, y no sé realmente si es por eso o porque me falta algún cable. A mí a los 4 años de edad me dio un ataque. Teoría de mis padres era de nervios, con convulsiones tal, estuve 6 días ingresada, más para allá que para acá. Y bueno, la incultura o la familia, no sé, a mí me ocultaron. Siempre un ataque de nervios, Hasta que a los 16 años yo me preguntaba qué realmente me pasaba, porque todavía iba a las revisiones periódicas al psiquiatra. Empiezo a buscar, a registrarle a mi madre en los cajones, en el armario, en fin. Y encuentro los papeles, los resultados de los electroencefalogramas, y veo que fue un ataque epiléptico. No me repitió después, pero fueron 18 años de tratamiento con pastillas, con electroencefalogramas, como he dicho. Y bueno, para mí una tortura. En infancia, adolescencia, fue completamente, porque muchas medicinas. Luego una cosa, pues, que no tenía nada que ver con la psiquiatría, desde mi punto de vista. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, en la época, hace ya 30 años, así sucedió. Entonces yo tenía necesidad de vomitar esto que llevaba dentro.